Fredrik Wester és un empresari suec del sector dels videojocs, eh, llicenciat en Negocis Internacionals per la Facultat de Negocis, Economia i Dret de la Universitat de Boteborg. Té 49 anys i actualment és el director executiu de Paradox Interactive. És soci en algunes institucions vinculades a l'esport, de futbol base i d'anàlisi de dades, i la vida el va portar a Sitges amb la seva família, on ara mateix estan instal·lats. Contacta amb el Nàstic amb una persona comuna, després d'una anàlisi de diferents clubs, i acaba invertint. El juny del 2001 compra el 20% de les accions del Nàstic amb 1.387.300 euros i inicialment incideix sobretot en el món del futbol base. A partir d'aquesta inversió inicial ha atorgat dos préstecs d'un milió i mig que s'han de retornar íntegrament o en accions. Segons recull també el document de la Junta General d'Accionistes, ha anticipat 2 milions d'euros per a la construcció de la ciutat esportiva del Nasti, com fem aquesta entrevista, i també ha formalitzat un crèdit aquesta temporada d'un milió mil euros. Patrocina el futbol base, la temporada 2021-2022 va aportar 35.000 euros i la 22-23 al voltant de 50.000 euros. Total, la inversió que coneguem fins ara, al voltant de 7.772.000 euros. Amb en Fred van contactar durant el mes de gener perquè ell enviava un missatge a Twitter, a X, aquesta plataforma que es diu X, on responia al Com ho veus dient què és el que volíem saber, i li vam dir al Fred, ho volem saber absolutament tot. I després d'unes quantes setmanes, d'algun mes, en contacte amb el Fred i també amb la gestió del club, podem arribar a fer aquesta entrevista amb en Frederick Wester, Un dels de los accionistas da referencia. El accionista seguramente de referencia ahora Mateis el gimnasio de Tarragona. Fred, cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en la ciudad deportiva que para ti sí. es importante. Y sí, es un sitio muy, muy bonito y comparado con el otro campo que es más o menos un, um, un campo que es betón con pintura verde. Teníamos ganas de hablar contigo, Fred, muchas ganas de hablar contigo. Hablas poco. Sí, en, en, en eh, los dos los, los años eh, cuando en, entré en el club, uh, yo quería solo escuchar y eh, gestionar muy, muy poco uh, cosas en el club y eh, solo entender uh, las cosas importantes en el club como el aficionado, eh, la gente en el club y el sitio y la ciudad de Tarragona. Mm -hmm. ¿Te gustan las entrevistas? ¿A ti te gusta hacer entrevistas? Yo prefiero entrevistas en sueco o en inglés, <laughs> pero bien. Muy bien, español. Pro muy bien, Fred. De momento, bien. Probaremos. Y sí, hace, hace cinco años estudio español y uh -huh. es un, una cosa muy, muy difícil a mi edad. <laughs> es, es, lo corroboro porque somos casi de la misma quinta. Somos casi de la misma edad. Eh, Fred, llegas a Siges con tu familia, te instalas ¿Sí? y tú dices, quiero invertir en un club. Sí, sí, eh, y eh, empecé a buscar un club uh, hace cuatro años y hice uh, eh, una un investigación de todos los clubes, en, uh, se llama Segunda B, Correcto. Uh, hace tres años, ¿eh? uh, y busqué más o menos tres clubes o cuatro clubes interesantes de los 100 clubes en total. Uh -huh. Inviertes en el nástica. Ahora entraremos. Eh, sí. ¿Qué club descartas? ¿Qué clubs? Dime algún, algunos nombres que descartes. Sí, eh, por ejemplo, eh, 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 hablo, hablé con con de, de Deportivo La Coruña, mm. por ejemplo, y es un club histórico con mucho apasionado eh, y Historia eh, grande sí. eh, con semifinal en el Champions, por sí. ejemplo, pero hay mucha deuda y es eh, también en el otro lado del país eh, para mí. Sí. Y eh, en esta eh, situación, Nástica es perfecto porque es eh, más o menos en, en al lado de mi casa, sí. más o menos. ¿Qué otro club dijiste no? Hércules, eh, por ejemplo, es un club histórico que han sufrido mucho eh, en, en los años, eh, en dos, tres, cuatro, cinco años, y, pero es, es un club con historia y aficionado también. Uh -huh. Y contactas con el NASTIC. Sí. En alguna entrevista leí que tú decías que hay una persona en común sí. con el NASTIC. Sí. Es un exjugador. Uh, sí, es un exjugador que uh, um, um, uh, yo uso como agente uh, para contactar a y el contacto con el agente es uh, uh, entre de familia Cruz. Correcto. También. So. Y el agente es un ex deportista de FC Barcelona, tercero portero o alguno. Digo el nombre, explico um, quién es. Jesús. Jesús, algún nombre. Jesús, algún nombre. Sí, Jesús. No era amigo. Oh, eh, olvidé el, el apellido. Sí. Vale. Eh, inviertes en el Nasty. Sí. 1.387.000 euros. Sí, para empezar. Sí. Para empezar. ¿Es lo que querías o querías más? De depende de, de situación del club. Uh, soy positivo para invertir más en el club también. Pero, en mi opinión, um, para, para ser un club sostenible, necesitamos ser un club que venda jugadores para no depende eh, de capital exterior como, como hombres eh, como yo. Inviertes aquella cantidad, Fred. Ahora, cuando hemos empezado la entrevista, yo he dicho un montón de números. Sí. ¿Es esta la cantidad de dinero que tú ahora has puesto? Casi 8 millones de euros. Casi, sí. Es mucho dinero. Sí, es mucho dinero. Si hay maletas con dinero, eh, hay muchas maletas de dinero. ¿Por qué tanto, Fred? ¿Por qué tanto dinero? Es, eh, yo creo que el club tiene potencial eh, para ser... Eh, es, es como un, um, un boxer ¿no? que, que lucha en una, una clase de peso eh, baja de su clase. Eh, de potencial, ¿no? Más o menos. Yo, yo creo, eh, Nástic tiene potencial para a menos eh, segunda división. Segunda división. Sí. Eh. Si, si hay un poco suerte y un poco más eh, planes de largo plazo, yo creo ser un club en el futuro en la liga también. Pero poco a poco. Poco a poco. Porque sí. Fred, tu plan es a medio plazo, no es a corto plazo. Sí, mi plan es largo plazo siempre. Largo, y el largo plazo normalmente para mí es 35 a cinco años, eh, porque es eh, el plan cuando puede, eh, puedes eh, cambiar las cosas que necesitas para eh, crecer como empresa o club. O, mm. Sí. Porque, pero Fred, en la categoría donde estamos ahora, cada año. Sí se pierde un millón y medio de euros. Es muy difícil mantener esto. Sí. Es muy difícil. Sí, sí, sí. sí. Es... Primera RFF es la categoría lo más peor eh, económicamente, mm. eh, más o menos, porque segunda RFF, salarios son más bajos y segunda división hay derechos de televisión Correcto. y retransmisión. Y entonces es, es, es un, una categoría muy, muy duro y con clubes muy competitivo también, con los eh, tenemos yo creo cinco filiales en nuestro grupo. Sí, es, sí, es, es muy difícil. Pero entonces es poner mucho dinero. Sí. Cada año poner mucho dinero. Sí, sí, sí. sí. ¿Tú estás dispuesto? Yo, yo creo que si, si cambiamos un poco en el club y uh, tra, trabajamos para ser un club que vender jugadores, por ejemplo, eh, es, es, es un ejemplo que eh, ganar dineros y hay, o, hay otras eh, maneras también para ganar dineros. Pero esto hacer. se tiene que intentar hacer porque si no es imposible. No es imposible. No. no, no. Poder vender jugadores. ¿eh? Sí, es, es much, muchas eh, cosas que... Eh, Necesitamos hacer es una academia que es Top de Cataluña, por ejemplo, un equipo B que funcionan perfecto, etcétera, etcétera. Y eh, también eh, firmar jugadores un poco más jóvenes. Correcto. Eh, porque a este nivel de fútbol eh, solo pu puedes eh, vender eh, jugadores sub-25. El resto no, mm -hmm. no mucho. Fred, después hablaremos de la parte deportiva. Déjame volver a tu inversión económica. Sí. Eh, entre, entre las inversiones que has hecho son dos préstamos sí. de un millón y medio de sí. euros. Uno vencía el 30 de abril de 2024, sí. el otro vence el 30 de abril de 2025. Sí. ¿Qué ha pasado con el 30 de abril de 2024? Un millón y medio sí. era o se te devuelve el dinero o se te dan acciones. Sí. ¿Cómo está? Sí, eh, a, a momento solo espero una un, um, uh, respuesta del club, de que, que hacemos, uh, porque yo creo es en una situación nueva, una situación nueva para el club también. Sí. Entonces es un poco nueva para <laughs> to, toda la gente en, en, en este eh, negocio o esta eh, conexión. Eh, entonces, paso a paso. ¿Tú qué quieres? Yo... yo, yo Quiero a, a este momento un poco más acciones. Eh, sería bien para mí mm, más que que se te devuelva el dinero. Pero Fred, em, ¿tú, tú crees que a lo mejor no quieren darte acciones para que no tengas tanto poder en el club? El 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 poder en el club, en, en mi opinión, al momento es no lo más importante. Es eh, lo más importante es para todos juntos. Uh, Trabajar para el plan de largo plazo y sostenibilidad financiera eh, es, es lo, las cosas lo más importante. Y hacer para, hacemos un plan para ser un club eh, con más disciplina fiscal y más sosten, eh, sostenibilidad, es la uh -huh. palabra. ¿no? Sí, 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 sostenibilidad. Sostenibilidad, sostenibilidad. correcto. Sostenibilidad. correcto. Sí. ¿Tú crees que va a pasar? ¿Lo vamos a hacer? ¿El club está por hacerlo? por seguir esta línea, la que tú propones. Sí, yo, yo, yo creo, t, 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 toda la gente en el club uh, es de acuerdo con este, sí, es, es solo el plan, falta un poco un plan juntos, pero hay piezas del plan, pero necesitamos un poco más para <music> el todo. Hay gente que se pregunta si una persona que tiene un 20% y que podría tener, que no lo sabemos ahora, si tendrás quizás el 34%. Sí. Podría ser. Si te devuelven acciones sería 34, más sí, o menos. Sí, 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 34, sí. Más total. o menos. Más o menos, sí. 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 Eh, que mande más, que tú mandaras más en el club. Que incluso fueras tú presidente. Eh, no, eh, mi, mi, mi meta es no, eh, no es ser presidente en el club. Yo creo que el presidente en el club uh, será un, una persona que tiene conexión con la ciudad. Y yo no soy catalán, eh, yo no soy de Tarragona eh, tampoco y eh, yo tengo mucho respeto para la historia en el club y el club en general. Y en mi opinión es, es, es muy importante eh, que el presidente es, es un hombre de la ciudad, no un hombre, una persona de la ciudad. Muy bien, una, muy, bien muy bien, muy bien, Fred, muy una bien. Una persona de la ciudad. Fred, te voy a hacer una pregunta que no la tengo preparada. ¿Tú crees que José María Andreu seguirá de presidente? ¿Perdón? ¿Tú crees sí. que José María Andreu sí. seguirá de presidente? Yo creo que sí, sí. ¿Sí? Sí, eh, sí, sí que quiere. ¿Tú quieres? Sí, eh, yo creo que él es un presidente bueno, es un representante bueno para el club. Eh, él tiene los, eh, las conexiones y eh, las vinculaciones, ¿no? Correcto. De, de la actividad y... En general, eh, el deporte y el fútbol en España también. Uh -huh. ¿Estáis cómodos en esta situación? Sí. Sí, sí, sí. Tú con, con esta situación y si él está cómodo, que también siguiera. Sí. Es ideal. Sí, es la sí, situación sí. ideal. Sí, eh, yo, yo tengo no opciones. Yo no a Tú no escogerás el presidente. Entonces, no, no, ¿eh? no, 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 no. No lo harás así. No, no es el plan. No es el plan. Eh, Fred, pero a veces... Pensamos en gente que llegáis de fuera, inversión, hay miedo que te canses. Sí. Que un inversor extranjero se canse de invertir y diga: Me he cansado, me voy. Sí. Esto puede pasar. Y entonces nos quedamos con el club que dices: A lo mejor está en la ruina. Sí. Tenemos miedo de esto a veces. ¿Puede sí. pasar? Sí, no, entiendo perfecto el miedo de los aficionados y gente en el club y la gente de la ciudad también, porque en mi opinión, Gimnastics de Tarragona no solo es el club de, de la ciudad de Tarragona, es el club de la provincia de Tarragona, y eh, más que la provincia también. Eh, y hay un ejemplo en Rius, por ejemplo es un ejemplo perfecto con inversores internacionales que han arruinado el club pero mi plan es largo plazo siempre y a menos cinco años y en cinco años yo creo hay un club en otra posición que en momento a momento tu inversión económica tiene un límite todo, todas las cosas, excepto el universo, eh, tienen límites, ¿no? pero yo, yo quiero ayudar al club, es, es claro. Es curioso es curiosa tu llegada, Fred, es, es, es... tú lo decías antes, es una novedad, sí. para nosotros es muy nuevo, sí. y es muy curioso que haya una persona como tú, sí. con tantas ganas de invertir en un club, y, y poner un límite, tú lo has dicho, siempre hay un límite, no sé cuál es, por cierto, no te lo he preguntado cuál es... ¿Hay, hay... ¿Hay un número? No, eh, no, ha, no he pensado nada de números o limitaciones o otros, pero es un año, año por año eh, decisión eh, del club y, y para mí también. Uh -huh. el, el, el objetivo en este medio plazo es colocar el NASTIC en segunda división, interpreto, ¿eh? Segunda. Sí, primera fase, eh, segunda división. Eh, ¿Puede ser este año? Uh, o el año que viene, o en dos años, pero la meta es uh, la misma. ¿Económicamente, si no subimos, sí. es sostenible? ¿Podemos continuar? ¿Podemos seguir apostando por un ascenso? Uh, ¿Económicamente? Uh, uh, ¿Un año más en, en primera RFEP? ¿O dos? Sí, uh, es en el plan hay un yo creo a <laughs> momento hay un plan para los dos años sí, pero no no no, um, um, no entiendo los detalles en el plan y necesito hablar con Luis un poco más. ¿En qué sentido entonces? No entiendo. Uh, ¿Por qué tienes que hablar? Con Luis, decir, con Luis general, sí, para el plan económico sí, para los años que vienen. Es, si el Nasdaq las dos últimas temporadas ha perdido un billón de euros, un millón y medio sí. cada año. Sí. Claro, sí. dos pero, años más. Pero yo no nunca cuenta con Nasdaq para subir, porque es la, es una sueña, es la meta para subir, pero es no la estrategia es muy diferente porque si la estrategia es para subir, eh, hacemos decisiones muy malas. y es el sueño o no sueño para la, la meta es para subir. pero es, eh, eh, hemos hablado con, con el grupo también. es muy duro. necesitamos eh, trabajar con eh, disciplina, largo plazo, etcétera. Uh -huh. fred. ¿Te gusta que la Pablo de Mafomet sea el filial del NASTIC? ¿O crees que el NASTIC debe tener un filial propio? Yo creo que es, es un... Um, uh, uh, funciona bastante bien, en mi opinión, pero uh, entiendo también que los aficionados, que es socios no tiene acceso para los, eh, los partidos de Pobla y este año es una sí. otra cosa este año sí este año que sí Fred este año sí es la próxima pregunta no 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 este año sí Fred este oh, año sí que podemos okay, este okay. año podemos perfecto, perfecto. Sí. Es, es, es claro porque eh, el, el, sen, el sentimiento es el, el, el mismo club no por tanto tú eres para mantener que se mantenga esta Filiación con la Pobla, no sí. Nastic B. En, en corto plazo, sí. Hmm. Fred, también el Nastic está trabajando en una línea sí. que es la Soccer Academy, Nastic Soccer Academy. Sí. ¿Qué te parece? Me parece es una idea muy buena porque cuesta nada por Nastic y hay mucha ayuda para. Eh, la gente que trabajan en, en Nastic Soccer Academy también aquí que eh, usan por ejemplo las cámaras de Nastic Soccer Academy para nuestra academia etcétera y yo creo los contactos de otros países son buenos también uh -huh. y eh, es, es una manera para ojear otros jugadores por ejemplo tenemos un, un uh, jugador muy bueno de Kenia en sí. el A, por ejemplo Amos eh, que juega juegue muy bien y, sí yo, yo creo eh, poco a poco. Um, eh, um, um, es el camino, la línea. Sí, es, el... es una manera para, eh, para ser más internacional como un club. Uh -huh. Muy bien. Eh, Fred, y, y, sí. Es el miedo de los aficionados que cuesta mucho dinero, sí. pero no, no, no es la verdad. Sí, sí. Es, cuesta nada para Asti. Muy bien. No es, es, es... en nuestro eh, budget. ¿Cómo se llama? Objetivo. No, budget. ¿Cómo se llama? Ah, el target de gente. No, el... Um, en nuestro presupuesto. Ah, vale. El presupuesto. Vale. presupuesto. O sea, en el presupuesto no cuesta dinero. En no el, cuesta el presupuesto nada. No, cuesta no cuesta nada. nada. Por no. tanto, es una buena noticia. Sí. Es un buen trabajo que se está haciendo. Sí, 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 sí. Es sí. Muy pero, bueno. pero, pero ganamos mucho de la gente en NSA y sí, hmm. otras cosas. Fred, ¿en materia deportiva? Sí. entrenadores directores deportivos a ti te gusta influir da, dar tu opinión te gusta opinar yo, yo tengo opiniones eh, la mayoría de las opiniones son dos es eh, por cosas data data correcto. Sí, data para ojear jugadores sí. no para firmar para ojear jugadores y filtrar jugadores bien el otro es eh, disciplina fiscal Disciplina fiscal. Sí, es eh, los salarios, el nivel de los salarios, etcétera No los jugadores eh, específicos, porque hay gente en el club que entiende fútbol mucho más que yo y entiende jugadores mucho más que yo. Cuando dices disciplina fiscal, es un tope salarial, o sea, sí. tener un tope, que, que no se sí. cobre más de este dinero. Sí, por ejemplo, sí, o por posición que es el, el, el salario máximo por posición, porque es muy, es muy uh, fácil uh -huh. que firmar jugadores si puedes, si puedes pagar. Sí, 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 <laughs> correcto. Por ejemplo, uh, hemos, hemos ojeado muchos jugadores que no podemos firmar. Claro. Por ejemplo. ¿Te han hecho caso? Con, en la, con estos datos, con, sí. con el data, ahora, hasta el momento, ¿te han hecho caso? ¿Te han hecho caso? ¿Están de acuerdo contigo? ¿Habéis firmado algún jugador con data hasta ahora? A momentos, sí. ¿Sí? Depende, depende del jugador, depende del salario, sí. sí. Pero, Pero es, es, yo creo que es, es una relación bueno, porque es um, los... El, eh, la manera old school para ojear jugadores es solo eh, en, en persona sí. en, en, en el campo sí. y la nueva eh, manera que es eh, filtrar con data es, uh -huh. es una combinación bu buena yo creo eh, ¿tú, eh, hemos fichado algún jugador así ha habido algún fichaje así más o menos sí eh, hay, ¿En la Pobla? Hay, hay una hay una lista hay una lista eh, cada año eh, con jugadores eh, eh, preferimos Vale. Y si no podemos firmar top 3 o top 5, porque normalmente son uh, un poco más uh, sí, uh, caros. caros. Pero sí, uh, usamos uh, la data, uh -huh. más o menos. Um, ¿Tú crees que vamos a subir este año, Fred? ¿Vamos a subir la categoría? Uh, espero que sí. Uh, y... no, Fred, una... yo también espero que sí. Yo también lo espero. Yo, yo creo que eh, podemos eh, subir, pero si no, no es un desastre para el club. Es lo más importante. No es el final del club si no subimos este año. Pero yo creo que podemos. Eh, porque, por ejemplo, el partido contra Deportivo, que es más o menos lo más bueno. En, en nuestro grupo, correcto. Eh, 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 lo siento de los aficionados eh, que escuchando de este, pero el partido en casa contra Deportivo, eh, nosotros eh, estamos lo mejor, ¿no? si sí. lo mejor equipo en, 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 en el campo es, es un y si, si podemos jugar como el partido contra Deportivo, uh, claro, podemos subir esta. Hmm. O sea, tranquilidad, no pasa nada, económicamente no sufriremos. No. Hay un plan para los años que vienen también. ¿Qué pasaría si Fred Wester qué pasaría no? ¿Qué hubiera pasado si Fred Wester no hubiera puesto casi 8 millones en el Nasdaq? ¿Qué hubiera pasado si hoy ¿Tú no pones 8 millones? Sí. ¿Qué hubiera pasado? Uf, Es un, una pregunta muy difícil uh, para ¿Sí? responder. ¿Sí? ¿Sí? El club buscar maneras para gestionar la, las cosas, más o menos. Y puede ser, eh, no hemos eh, construido este, pero el resto más más o menos, más o menos eh, lo mismo yo creo eres generoso ya. eres muy generoso gracias <laughs> Fred dos cositas ya para acabar antes de hacerte un test voy a hacer sí, un, test contigo. un test un test un test, un test. Okay. antes antes tú tienes vinculación también sí. aparte de paradox tienes vinculación con fútbol base una academia si no me equivoco en Sitges puede sí. ser y una empresa de análisis de datos Correcto. ¿Es sí. correcto? Yes, sí. Esta empresa de análisis de datos, leí, a ver si es verdad, ¿trabaja con el Athletic Club de Bilbao? Sí. ¿Trabaja con ellos? Sí. Campeón de es Copa. Es correcto, sí. Eh, el, 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 la empresa se llama 360. Correcto. Eh, usamos en el club aquí también. Igual que el Athletic Club de Bilbao. Sí. Y Valencia, y FC Barcelona, y sí. También trabajan. Sí, con esta empresa. Con esta aplicación, sí, o empresa. Donde tú también eres accionista. Sí. Y consejero. Y consejero. Sí. Campeón de copa. Campeón de copa, sí. <laughs> es bonito. <laughs> es verdad. Fred, he hecho un test. Sí. Tu equipo en Suecia. Hammarby. ¿Tu jugador preferido de pequeño, cuando eras pequeño? ¿Tu Mara ídolo? Maradona. ¿Maradona? Sí. ¿Por qué? Porque ¿No es sueco? Es, porque es Maradona. No era sueco. <laughs> no es sueco, pero es Maradona. <laughs> También es verdad. <laughs> el, el, el Copa Mundial 86 eh, eh, fue un, un momento monumental para mí y en, en, en mi relación de fútbol. ¿Roxet o ABBA? ABBA. ¿Henrik Larsson? Oslatan Ibrahimovic. 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 Ibrahimovic, sí. No. La, la relación con FC Barcelona es un poco complicado, pero es, y es un hombre con mucha actitud también, pero como jugador uf, espectacular. Error. <laughs> Henry Clarkson tiene la disciplina. Es, mucho eh, mejor. Y, sí. <laughs> Muy, sí, sí. Ahora, a ver si lo digo bien. Canel Bular. O Kotbullar. No he dicho bien, ¿no? Sí, no, 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 perfecto. Perfecto. Eh. Eh, pronunciación, perfecto. <laughs> Sueco, de toda eh, sí, la vida? Sí, sí, sí. Mejor. Sí, mucho mejor. Vale. Es un postre. Sí. De canela. Rollitos <laughs> sí, de canela. Sí, rollitos de canela. Lo otro es lo, las, las, las mandunguillas de la Ikea. Las albóndigas. Sí, de albóndigas de Ikea, sí. sí Correcto. Sí, sí. Vale. Son famosos, ¿no? Vale. Esta que viene ahora es muy difícil. Te, te lo dejaré leer. Los Dax Godis. O fika. Ah, sí, 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 sí. ¿Sí? entiendo. No, sí, entiendo. sí, sí. Sí, sí, Un poco pronunciación, un poco sí, flojo, sí. pero ¿Cómo, ok. ¿Cómo se dice? Um, lardas o cool fika. Esto. Fika. Fika. Sí, fika es con un café y un rollito de canela. Es, es un descanso sueco con um, vale. uh, pasteles y café. Lo otro son, aquí en España, chuches. Sí. Chucherías. Más o menos. Y lardas es... es um, Sábado, sábado, en sábado, en sábado. Sí, sí. muy bien, vale. Eh, Mermelada de lingon o salsa bernés. Marmelada de lingon. ¿Qué es? Porque mi uh, un segundito, un segundito. Google Translate. <laughs> Así, hasta aquí hasta punto acaba la entrevista, pero sí, sí la sí, acabaré. Sí, sí. Solo me quedará una. Bueno, dos preguntas y ya acabamos, Fred. Sí, acabamos sí, sí. la entrevista. Sí, sí, sí. Claro, va mal traductor continuamente para intentar. Sí, muy bien. Sí, y uh, uh, eh, Lingon. Sí. Eh, era mi ap mm, apodo ah. cuando era joven también. Sí. Qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Qué es Lingon? ¿Qué es? Es un, um, un... dulce. No, es un otra, Google otra vez. <laughs> Google. És el millor final d'entrevista de que podríem fer, sens dubte. És el millor entrevista que podríem fer, final d'entrevista. Uh, no és un dulce. Melmelada de lingon. No sabem què és. Uh, uh, una... baia del bosque? No? Fruta. Fruta. Fruta del bosque. Fruta del bosque. Fruta del bosque. Fruta del bosque. Bien. No bien. vaya del bosque, es vale, un otro. Bien, bien, bien. Me quedan dos <laughs> dos preguntas. Sí. Ikea o Spotify. Spotify. Son suecas las sí, dos. Sí, 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 sí. Suecas. Son, son suecas y Ikea es todos los suecos son tienen um, una relación complicada con Ikea. Los hombres <risa> tienen <risa> para montar muebles. Correcto. Sí. Eh, Fred, para acabar, dinos una frase en catalán algo en catalán una frase uh, yo tengo un gos ¿cómo has dicho um, Luna Luna sí se, se, cómo se llama Luna L -l -l sí Luna Luna sí es algo que en la entrevista que es algo de Alfred Wester. Fred un placer un muchas placer. gracias gracias a ti espero seguir hablando contigo sí. y explicar en una semana dos semanas has dicho saber qué pasa si sí, se sí. te devuelven acciones sí Perfecto. O te dan el dinero. Sí, eh, yo, yo eh, valor eh, de, de transparencia mucho también. Es, es muy importante para el club y para los otros accionistas del club también. Si no te lo preguntaré yo a ti. Te enviaré un mensaje y te preguntaré, ¿cómo ha acabado? Okay. Tú nos lo dices. Sí. Perfecto, Fred, Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.